Bueno, vamos a poner ya el bajulante en la moto para comprobar ya los casquillos que enganchen bien con el motor y para ver la rueda que queda bien centrado con el subchasis, con la moto y todo. Y si no, pues hacerle los casquillos, que la corona me queda muy pegada a este lado. Entonces, si no, pues le hago aquí el casquillo, me invento 5 milímetros más para acá, más ancho, y el de aquí le rebajo 5 milímetros, entonces la centro. Pero antes de hacer esos casquillos, con el soporte de la pinza que me lo haga el tornero, lo voy a meter todo en el chasis y comprobar que queda todo bien, bien centrado. Esto lo vamos a dejar bien engrasado, aunque luego ya, cuando pongamos el motor definitivamente, lo volveremos a engrasar bien. Lo que es el rodamiento bien engrasado, este y este, y luego cuando ya pongamos el motor definitivo, se engrasará bien lo que es el pasador. Esto ya se queda engrasado y ya se queda aquí montado. Y luego cuando pongamos el motor definitivo, pues ya se le engrasa el pasador y se le echa los tites y se le da su apriete a la tuerca. Vale, entonces ya ha quedado así. Ahí podéis ver el retén y el casquillo. Y ya de ahí no se sale. Este le he tenido que dar un poquito con la radial. Un poquito de nada, porque es que si no, no entraba. Una milésima, se conoce que me lo cortaron una milésima un poquito más grande y no me entraba, pero nada, le repaso un pelín con la radial y entra perfecto. Mira, lo he tenido que dar un repasito con la radial, nada, muy poca cosa, era como una rebabita, y aquí igual. Si os fijáis, o sea, está plano, no está... Mira aquí. Y esto igual. Bueno, esto se mueve un poco, pero aquí que está plano, está plano. Y este igual. Que le da ahí un poco. Y aquí. Como una rebaba que tenía del torno, yo creo. Y si os fijáis ahí que tiene un poco, es una rebabita. No sé si lo veis ahí plano y este igual. Esto va ahí. Está así del color de haberlo hecho con radial, pero que está plano, plano. Aquí esto te lo dice todo.
Tengo que ir esta semana, es cierto, al tornero a que me haga el soporte de la pinza, que ahora lo terminaré. Que esto irá aquí. Aquí. Tiene que hacer todo esto en aluminio. Entonces, podía haber llevado este a que me comiera una milésima, pero imagínate que tan poco que hay que comer, lo mismo me come de más, porque era nada y lo mismo me como un poquito más y ya me he quedado con holgura. Entonces preferí hacerlo yo con la radial y dejarme ya de tanta tontería. Ha quedado, ya lo he comprobado con el motor y queda, vamos, entra a presión, o sea, entra súper justo. De ahí no se va a mover. Su arandela. Tengo aquí un jaleo de arandelas y de... Esto con los baños estos del... que me han dado para cincarme, no me han dejado la goma esta reventada. Así que aquí la apretaré bien y le echaré bien de sellador. Perfecto. Esto lo voy a apretar un poco porque no es lo definitivo, que va a estar apretado, pero es un poquito apretado, oye, porque ahora le voy a poner la rueda, cuando le ponga ahora las horquillas, pues la bajaré al suelo, entonces es un mínimo, ¿no? Yo creo que por ahí un poquito más. Ay, yo creo por ahí está bien.
Bueno, pues estamos aquí haciendo pruebas con el subchasis, el bajulante y todo eso. Y la rueda está un poquito para acá. Sí que es verdad que la esta de rodadura me va bien ahí, pero la esta de la corona, si yo la quiero, yo creo que me va a ir un poco torcida. Entonces he pensado que, como voy a ir a que me hagan el soporte de la pinza, que me coman aquí como un milímetro o dos, porque tampoco puedo que me coman mucho. Porque si no, la corona me podría dar con ese tornillo, me daría con la goma, o sea, es que no mucho, justo lo que la cadena, un milímetro o dos, para que la cadena vaya bien. Que me coman aquí un milímetro o dos, ahora lo mediré bien, y que me lo den a este cajillo. Que me den a ese cajillo pues un milímetro o dos. Entonces así, pues si os fijáis, pues justo lo que yo necesito, un milímetro o dos la rueda más para acá. Tampoco la necesito mucho más. Un milímetro o dos o cinco, no sé, ahora lo mediré exacto, y así la rueda y la cadena va bien guiada. Así que, pero bueno, va más o menos poco a poco va cogiendo forma. Ahí se ve la Katy. Déjate, quiero que quede por aquí. Aquí tiene el enganche, la bufanda acaba aquí, y creo que es un silenciador aquí. El latiguillo por aquí, el rojo, a la bomba, con la tijera que sube, la caja del filtro en aluminio. Al hacerle este cajillo 2 milímetros más para allá, hacia allá, también le voy a dar más separación al disco del soporte, eso también será bueno. Le voy a dar la distancia que necesita la corona para la cadena y un pelín más de distancia para el disco, pues por seguridad. Lo que, ahora que lo caigo, espérate, porque si yo le doy 2 milímetros más para allá, no me va a valer el disco ese. Hostias, porque desplazo el disco 2 milímetros más para allá. Igual que desplazo la rueda, desplazo el disco. Hostias, no había caído yo en eso. Porque yo esto lo hago a medida exacto para aquí. A ver, yo ya he encontrado una solución. Esto viene aquí. Aquí. ¿Vale? Y yo, la rueda, con todo y disco, me la tengo que traer hacia aquí. O sea, a mi izquierda, 2 milímetros, entre 2 y 5 milímetros. Pues lo que he pensado es que este grosor de aquí me lo haga también aquí, o sea, con toda la misma forma de grosor. Esto, ¿ves esta pieza? Todo así de grosor. Entonces yo, con los cajillos a medida y el soporte hecho, me vengo aquí, lo monto, lo mido, que quede perfecto, meto la pinza y ahí es donde yo ya marco los agujeros. Y ahí ya lo llevo, me hace los agujeros donde yo exactamente he marcado y me taladra. ¿Por qué? Porque los agujeros, el soporte me valdría perfectamente, la pinza y todo. El problema de traerlo para acá es que estos agujeros que yo he marcado no me valdrían. Tendrían que ir 2 milímetros o 5 milímetros más para acá. Entonces yo eso lo gano en soporte y todo con esto de aquí. Creo que así sería ideal. Porque, a ver, esto está aquí, pero yo me lo tengo que traer aquí. Esto viene aquí. Me lo tendría que traer 2 milímetros. Ponle que hay. Esto es un jaleo que no veas. Traigo 2 milímetros para acá.
Bueno, pues me lo traería 2 milímetros para acá. Si esto estaría ahí, me lo tengo que traer 2 milímetros para acá, como yo digo, rellenando esa pieza. Y me sobra todo esto, pues esto que me lo rebaje y ya está. A ver, ¿por qué? Claro, la pieza sería así de ancha más este ancho que le haría yo aquí, que no da con el disco. Pero al traerme el de este para acá, el disco para acá, aquí me sobraría más. A lo mejor me sobra hasta esto. A lo mejor lo que hago yo es que esto te lo monto aquí. Le voy dando forma y lo monto ahí. Así. ¿Sabes? Claro. Aquí le voy dando yo la forma. Y esta pieza la monto yo aquí. Es un poco arriesgado, pero yo creo que es que como la tengo que llevar para allá, es que es lo suyo. Así. Que quede ahí. ¡Qué movidón! Esto lo coja el filtro, estoy comprobándolo. Y me gustaría hacerla en aluminio. Si sabe alguien quién me la podría hacer. Perfecto. Si alguien sabe dónde me la hacen en aluminio, que me lo diga. O algún voluntario se atreve. Esto es la pata de cabra, que ya me han llegado la pata de cabra y los cubres radiadores pintados al horno. Ha quedado como nueva. Vamos a ver que nos valga. Que tose que con este bajulante no nos valga. ¡Buah! Justo, macho. No sé yo si me va a dar. Creo que queda por aquí, esta pata. ¿Qué es? Coño, las 12:30. Voy a parar a comer, pero que ya. Meto esto. Este viene aquí. Tengo esto hecho un desastre, pero es lo que hay. Este viene aquí. Este aquí. Ahora no me entra. Vale. Esto aquí. Esto lo voy a llevar a ajustar bien. Pero vamos a comer primero, porque si no, con el estómago vacío no se piensa igual. Pues nada, ya hemos comido, así que vamos a empezar a montar esto. A ver, porque este tornillo necesita grasa, pero también los tites. Esto está puesto provisional. Joder, es buena la pintura en polvo que ni se rompe, macho. Para poner el muelle. Tiras de aquí. Y lo pones. Muy fácil. Facilito. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero ¿sabes qué pasa? Que estoy yo un poco cansado de la onda. Es que no veo que avancemos en nada. He comprado esto porque esto es una jodienda, mira.
KTM lo lleva así, pero esto de aquí está duro que te cagas. Ahora parece que está, que ha salido bien, pero es como que absorbe y se queda ahí muy duro. Entonces estoy pensando yo en ponerle este pitorro aquí. No sé qué pensaréis. Con este manguito, porque este está más duro que una piedra. Te voy a hacer un descanso con esto porque es que la Honda está empezando a cansar. Tiene demasiadas tonterías que yo pensaba que tanta complicación no me iba a dar, pero me está dando mucha complicación. Lógicamente porque yo no soy experto ni soy mecánico. A lo mejor a un mecánico esto es pan chupado, pero yo ya me estoy complicando. Me estoy complicando más de lo que puedo, yo creo. Ay, queda de puta madre. Vale. Pues la KTM ya tiene el este, cortadito ahí perfecto. Y el tubo, ahí. Le he pasado por este agujero del chasis, el manguito este. Le he puesto el manguito, este manguito nuevo, y le pasa por ahí. Y ya está, que esto realmente no hace nada. Esto no tiene ninguna función, pero bueno, pues así se queda. Esto voy sacando la pintura en polvo a trozos, macho, perdonadme. No lo enseño aquí todo de una. Tienen polvo que no veas. Esto es otra historia, el motor y el Ildefonso. Esto, otra historia. No tengo ni olas, chaval. Montate tú todo esto. Madre mía, no me quiero yo imaginar cuando me toque montar todo lo que hay aquí. Esto pensaba yo pulirlo, pero lo voy a dar una buena limpiecita con una lijita y tiene ese buen contraste. ¿A que sí? Aquí le tengo, es que este estropajo viene como con jabón. Al final va a parecer que lo he pulido. Aquí la montamos y la desmontamos 28 veces. Madre mía. Yo suelo ser así. Cuando monto una moto, me la conozco de memoria porque antes de montarla la desmonto 10 veces. Este a lo mejor me lo quedo. Este solo. Esto ni de coña. Aunque estos son los azules. Son buenos. Esto donde tiene la marca. Bueno. Son de GPI de estos. Que son. Ah, mira aquí. Que son buena marca. Yo los he visto ya en bastantes motos. Son los que tengo para la IZ además. Creo. Así en azules igual. Pero me he fijado que los que te venden rojos no trae esto. No viene con esto, viene como. Tienes que ponerle como una T de aluminio. Porque te viene solo este manguito hasta aquí y este de aquí.
Pero esto así no, y a mí me gustaría que fuera así todo de una pieza. Pero bueno, vamos a ver si los encontramos. Es que pensaba en poner este. Como aún no tengo los manguitos, que estoy decidiendo poner este aquí. Cortarlo bien y ponerlo. Es de estos trenzados. Entonces no sé si ponerle este. Este solo y el resto azul, rojos. Más que nada por dejar ya los radiadores montados de una vez. Que luego si tal, pues cojo, le quito este y le pongo el rojo cuando compre el kit de manguitos. Es solo una opinión. Tengo que pensarlo. Pero es de muy buena calidad, ¿eh? Aquí lo tendría que cortar, que está ahí un poco rojo. Aquí lo cortaría. Y aquí igual. Lo corto y lo pongo... Bueno, según me... voy a mirarlo. En este vídeo, para que os hagáis la idea, no estamos haciendo nada, estamos haciendo de todo y se está alargando un montón. Así que no sé yo cómo saldrá la cosa. Lo mismo traigo un vídeo de una hora que hago dos vídeos. Vale, esto ahora le pondré yo un plástico film de estos, pero quería dejarlos ya puestos. Ahí. Vale, pues así nos hemos quedado. Con la rueda montada, pero nada hecho. O sea, se me ha quedado la idea de que tengo que hacer este cajillo un poquito más grande y este de aquí rebajarlo un poco. No he tomado medidas, no he hecho nada, porque he acabado un poco ya cansado, la verdad, he acabado un poco cansado, entonces he preferido dejarlo así, venirme otro día y hacerlo mejor. Entonces, he dejado el subchasis puesto, para el tema de ver que queda bien centrada y todo eso con el guardabarros y demás, con la cadena y el guía cadena, cuando lo haga los cajillos y lo mida bien. Esto queda pendiente. Hemos puesto la pata de cabra, que va ahí, no sé si lo veis ahí, milimetrado. La hemos dejado puesta, que bueno, luego pues habrá que, cuando quite el subchasis, pues hay que quitarla, pero bueno, una tontería. Hemos puesto ya los cubres radiadores, ahí los podéis ver, pintados al horno. Las estas al final no las he pulido, las he dado con estropajo, las he dejado así brillantes, igual que el radiador. Sí, el manguito ese azul, ¿le veis ahí? Porque he puesto la anterior. ¿Por qué he puesto el manguito azul? Porque todavía no sé si voy a poner los manguitos míos azules, ya que están nuevos. Porque los rojos que me venden no me convencen mucho. Los rojos que yo estoy viendo no me convencen. Entonces a lo mejor pongo todos los azules, por eso este le deja puesto. ¿Que encuentro unos rojos que me convencen? Pues nada, saco el depósito, quito el manguito y le pongo el rojo. Ya lo veremos. El este por aquí, también puesto. Y los puños, los he dejado ya puestos. Que ahora los taparé con plástico y ya está. Y esto es lo que tenemos de momento. La verdad es que estoy un poco cansado por hoy, así que otro día continuaremos. Esto es lo que hemos hecho hoy. Bueno, es hoy, pero en este vídeo veréis más cosas porque he estado viniendo más días. No sé qué veréis. Creo que lo de los casquillos de ahí. Y yo creo que poco más. Esta es la rueda delantera que tendré que comprarle el disco, a ver si lo encuentro. Las barras delanteras,
que necesito llevar las barras a hacer a DMX, aunque no pierde por ningún retén ni nada, están perfectas, pero las quiero hacer, cambiarle al aceite y todo eso. Estos son los purgadores que yo compré para Honda, pero claro, para estas no me valen. Entonces tengo ahí los tornillitos y, joder, fijaos qué diferencia de roscas. Entonces me acercaré a descambiar estas y a ver si tiene purgadores con esos tornillos así de finitos. Que me valgan, yo que sé, de Kawasaki, de KTM, de la que sea. Aquí están las pinzas, que ya continuaré con el soporte. Me queda ahí con unas mediciones que he hecho, pero bueno, todavía no hay nada. El amortiguador de atrás, el muelle, y hay todas las cosas que tienen que ir puliditas. Los monopatines. Entonces, ¿qué faltaría? Llevar esto a que me lo monten y me lo preparen. Eso igual. El disco, ponerle las barras con la rueda, con el disco, con la pinza, ponerle el amortiguador trasero, con el soporte de la pinza, los cajillos ya hechos bien, y ya está, ponerle los monopatines, adelante y atrás, y yo creo que ya con eso me metería en el motor. Bueno, montaría el guardabarro, montaría la careta. Voy a ver quién me sabe hacer la caja del filtro en aluminio. Yo tengo la lengüeta de aquí nueva, de Poliesport, pero quiero hacer la caja en aluminio. Y yo creo que haciendo la caja en aluminio, poniendo ya todas las suspensiones y todo, yo creo que ya lo siguiente es el motor. O sea que yo creo... No lo sé muy bien, pero en 3 o 4 vídeos yo creo que ya nos liamos con el motor. El tiempo de cada vídeo no lo sé, no tengo ni idea, porque ahora me quiero poner a pintar la nave, toda esta pared hasta ahí. Bueno, si me lío la manta a la cabeza, a lo mejor ya hago todo esto hasta ahí, pero ya lo veré. Entonces ahora lo que voy a hacer, lo siguiente ya es pintar la nave. Y esto pues vamos a descansar un poco, voy a hacer un poquito de dinero, que esto se lleva más dinero que madre mía, me está dejando arruinado. Pero ya va faltando menos, ya yo voy viendo cada vez, estoy un poco cansado la verdad, porque se me está haciendo como muy pesado todo, muy... Tanto detallito, tanta tornillito, tanta tontería, se me está haciendo un poco pesado. Ya que yo tampoco ni tengo muchos medios ni sé hacerlo todo, entonces se me está haciendo pesado, la verdad. Así es que veremos, a ver. Vamos a tomarnos un descanso mientras pinto la nave, unas semanitas, y luego ya espero volver más fuerte con la onda. A la Katy. Ese manguito le pasa por ahí. Que eso no influye en nada. Y este más fácil. Ahora yo de aquí desaprieto y aprieto el tapón sin complicaciones. Esta pared a ver si puedo y la pinto también negra. Me lío la manta a la cabeza y pinto todo. Y ya dejo esto, ya el garaje este todo negro. Bueno, pues aquí ya despedimos el vídeo con esta imagen. Despedimos el vídeo.